La PGR Delegación Quintana Roo, a través del fiscal federal, aportó evidencia sobre dos casos para acreditar la detención y obtener auto de vinculación a proceso por delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a un total de 6 personas, entre ellas una mujer. La primera detención fue en la carretera federal Playa del Carmen, Cancún, donde detuvieron a 2 hombres y a una mujer, a quienes le aseguraron 3 armas de fuego de diferentes calibres, un cargador y 27 cartuchos útiles. En el segundo caso, elementos de la policía ministerial detuvieron a 2 hombres, a quienes portaban 3 armas largas con cargadores abastecidos, marihuana, 3 celulares y 2 pasamontañas, los cuales intentaban ingresar a una casa en la región 520 en Cancún. El juez de control determinó procedente la detención, imputación y vinculación a proceso de los detenidos por sus delitos, imponiéndoles prisión preventiva, determinando 2 meses para llevar a cabo la investigación complementaria.